Bueno, mira, aquí es donde están los productos de todo tipo de países. Y bueno, aquí es donde yo mayormente vengo a comprar siempre el comino. No siempre, porque queda lejos de la casa. Miren, este es el comino que ellos tienen. ¿Ven? Y es en polvo. Es súper rico, vale 90 centavos. Aquí también venden la leche evaporada. El que es cubano va a saber. Miren, la venden evaporada así. Venden también la leche normal, la ¿cómo es que se llama esta leche? ¿Esta leche cómo es que se llama? La leche... ¿Tirana? No, digo... ¿Leche condensada? Condensada, ajá. Esta es la condensada. Y esta es ya la leche caramelizada. O sea, que no hay que meterla en el fogón ni nada. No hay que meterla en el fogón. Que los cubanos a veces cogemos esta, la metemos en la olla de presión para que venga así. Ya ellos la tienen así ya. Venden también gelatinas. Tienen gelatinas aquí, ven, de todos los sabores. Gelatinas, tienen galletitas, tienen cantidad de cosas. Entonces por aquí tienen arroz, arroz de todos los países, miren. Arroz de todos los países. Aquí las sopitas. Mira, tienen garbanzo. Garbanzo. Arriba también, ellos allá arriba tienen más, más cosas. Entonces por aquí, por este otro lado. Es bien pequeñito aquí, pero tienen de todo. Por este otro lado tienen otro tipo de condimentos, puré de tomates. Entonces, por lo que siempre uno viene aquí mayormente es por la yuca. ¿Ven? Tienen la yuca aquí. Esto no sé qué cosa es. No sé si será chopo. No sé qué cosa es. Entonces aquí tienen boniato. Malanga. Tienen malanga. ¿Dónde tú vas, Lili? Tienen malanga y tienen también ellos tienen dulce de guayaba. Yo voy a ver dónde. Míralos aquí. A ver. Sí, pues el mira, Lili, las barras de guayaba. Miren, estos son dulces de guayaba, amigas. Son barras de guayaba que ya vienen adentro. Miren. Esto no es barra de guayaba. Esto sí. Estos son barras de guayaba, ¿ven? Hay dos tipos de barras de guayaba. Esto no sé qué es. Panela, no sé qué será eso. Entonces también tienen tipos de ajíes. Mira, tienen mariquitas. Estos son mariquitas de como las que hacemos chicharritas así con los platanitos. Tienen ellos varios tipos aquí. O las tienen más grandecitas también. Tienen varios tipos de cositas. Y por aquí también tienen calabaza. Tienen plátano, que este es con el que nosotros hacemos el tostón. Y los tienen ya maduros también, como pueden ver. Miren, los tienen maduros para hacer platanitos fritos. Aquí tienen quimbombó. Quimbombó que resbala con la yuca seca. Esto es quimbombó. Tienen habichuela, maíz. Tienen muchísimas cosas de otros países que ahora mismo yo no conozco todas estas cosas. Pero tienen muchísimas cosas. Tienen frijoles negros, colorados. Ya cuando suba se los voy a enseñar para que lo vean. Tienen también mantequilla de maní. Vaya, todo lo que haya en otros países ellos lo tienen aquí. El negocio está bien bonito, bien acomodado todo. Les voy a estar enseñando arriba. Tienen chicharrón, miren. Tienen los paquetes de chicharrón, mírenlos aquí. Los paquetes de chicharrón ya fritos y todo prontos para echarle a la comida. Y bueno, como les digo, tienen de todo un poco. Ahora voy a coger dos o tres yuquitas y dos o tres malanguitas. ¡Lili! Miren, aquí tienen frijoles, amigas. Tienen colorados. Tienen también hierbas que uno no conoce y cosas, pero tienen bastante cosas. Mira quimbombó. Lili es la primera vez que viene aquí, ¿eh, Lili? Primera vez, ¿te gusta? Sí. Sí, porque uno encuentra cosas que no... Y cosas que uno no encuentra normalmente. Bueno, mis amores, aquí estoy con Lili. Vinimos con el esposo y estuvimos entrando aquí, que es el negocio. Este es el negocio donde venden todas las cosas latinoamericanas. Bueno, aquí como pueden ver estuve comprando absolutamente... estuve comprando algunas cositas. Compré yuquita, como tres yucas. Estuve comprando también una latica de leche condensada, una evaporada. Lo que cuesta son 90 centavos cada una. La bajaron porque ellos costaba un euro. Tienen quimbombó. Bueno, tienen todo lo que les estuve enseñando. Ahora Lili está yendo al baño y ya nos vamos ya porque el marido tiene que hacer cosas. Entonces estamos apuradas. Y bueno, nada, mis amores. Aquí estamos, nos tomamos un cafecito ahora en este bar. En este bar que está aquí nos estuvimos tomando un cafecito ahora. Y bueno, ya nos vamos directamente para la casa ya. Decirles que estoy contenta porque no pensé encontrar algo que les voy a enseñar en la casa. ¿Qué te pareció el lugar?
tienen cantidad de cosas. Está bueno, ¿verdad? Buenísimo. Está bonito, ¿verdad? Sí, sí. Está bonito. Lo que pasa es que fuimos a otro que estaba aquí adelante, pero ese no tiene tantas cosas. No, tenía tanto. No, no. Pero aquí hay yuca y todo. Y Lili no quiso comprar malanga, porque ¿cómo se llama? No, compré guagüí. Da, guagüí. Dice Lili que es guagüí. A ver. Dice Lili que eso no es malanga, que es guagüí. Díganme si esto. Esto no es, pero yo no conozco el guagüí. El guagüí, ¿qué cosa es? Más chiquito es, otra vez que lo que se le da en la fórmula a los niños. Pero es malanga en La Habana, se le llama eso. Malanga es más grande, es otra cosa, es un antro tubero. Ah, bueno, entonces bueno, esto. Nosotros en La Habana le decimos malanga a esto. Pero, ajá, díganos ustedes qué piensan, que esto es un guagüí o una malanga, mírenla bien. Guagüí o malanga, guagüí o malanga. Ya nos vamos, amiga, nos vemos ahorita. Buenos días, ¿cómo están, mis amores? Buenos días. Yo acabé de regresar ahora mismo porque, como estuvieron viendo, el video lo comenzamos allí en aquel negocio latinoamericano donde compramos algunas cosas de nuestros países y lo que no es nuestros países también. Y estuve regresando ahora mismo con la amiga cubana. Entonces, bueno, quiero enseñarles con más calma lo que compré. Fue bobería lo que estuve comprando, pero cosas que uno extraña de nuestros países y que uno quisiera tener constantemente en el hogar. Son más o menos alrededor de las 3 de la tarde. Irene está ahí arriba jugando en la computadora. No les voy a enseñar al Suana, porque el Suana en estos momentos parece un eso que usan en Cuba para las religiones. Parece un una cascarilla. Parece una cascarilla. Y no se lo voy a estar enseñando. Voy a esperar que él se dé un bañito, se eche un poco de crema o algo, porque eso es lo malo de donde él está trabajando, que aunque se eche la crema que se eche, siempre se le queda como la piel ceniza. Y él es negro, prieto, entonces sí se le ve. Nada, estuve comprando allí lo que nos metimos fue media hora nada más allí en llegar. Fue algo bien rápido, porque ustedes saben, el marido de Lili trabaja y no pudimos demorarnos mucho allí. Entonces, bueno, miren, compré esta grasa. Es una grasa de pelo, miren, les voy a dejar aquí para que si ustedes la ven en algún lugar la compren. Miren, no sé si ustedes se recuerdan, las que somos negritas, nuestras madres en Cuba, que nos peinaban y nos estiraban bien el pelo con grasa. Estoy súper que contenta de haber comprado esta grasa de pelo, amigas, porque para el pelo de Irene esto es lo que hace falta. Miren, miren, tiene un olor que me recuerda mucho a Cuba. Me recuerda a mi niñez. Me recuerda cuando mi mamá me pasaba el peine caliente y me echaba esta grasa. Miren, súper que brillosa, suavecita. Ay, Dios, me hace... Dios, me hace acordarme de mi abuela. Te lo juro. Che, me hace acordarme de mi abuela Irene cuando me peinaba. Ay, qué extraña esta cosa. Ustedes dirán, ¿qué boba es la morena esta? Pero es que te hace recordar los años lindos en Cuba, de la escuela, de... Me acuerdo que mi mamá me llevaba a la escuela y no me llevaba la merienda. ¿Tú sabes lo que hacía mi mamá? Me llevaba la merienda después, porque decía, después yo te consigo algo. Me llevaba un pan o algo, y agua con azúcar, o me hacía una limonada y me la llevaba. Nunca me llevaba la merienda para la escuela. Siempre me la llevaba después, a la hora de cuando sonaba el timbre. Me paraba por la cerquita y ella me daba la merienda. ¿Qué roña me daba cada vez que mi mamá me daba aquel pomito que se veía el azúcar abajo? Porque preparaba limonada y entonces abajo se le quedaba el azúcar. Disculpen que me emocioné, pero es que son cosas que te recuerdan. Huelo esto y huelo a mi abuela. Huelo... siento el olor del pelo a mi abuela. Siento, es extraño. Pero bueno, para no salirme del tema y no empezar con la lloradera, esta es la grasa. Voy a estar enseñándoselas cuando se la esté echando Irene en la cabecita. Me va a durar muchísimo porque trae muchísimo. Miren, el bote es bastante grande. Bueno, estuve cogiendo esta. Estuve cogiendo esto, que es leche condensada ya quemadita. Y también la estuve cogiendo normal. Normalmente en Cuba la cogemos así, la metemos en la olla de presión y ella se convierte como esta. Pero estas ya vienen así quemaditas. Entonces estuve cogiendo esta y estuve cogiendo la normal también para Raider. ¡Qué che, mamá! Estuve cogiendo dos maltas, miren. Esta es la que mayormente se ve en Cuba ahora, yo creo, o esta. Bueno, las dos se ven en Cuba. Estuve cogiendo estas dos maltas, no sé de dónde vienen. No sé de qué lugar serán. No sé, ahora me tendría que poner a leer con calma para ver de dónde es que vienen. Pero bueno, aquí están las dos maltas. A mí no me gusta la malta, amigas. Yo no la tomo. Raidel es el que le gusta y le gusta echarle esto. Las cubanas que anden por ahí, díganme si les gusta esto con esto. En Cuba todas las mujeres embarazadas se antojan de esto. Yo no sé por qué.
Pero a mí esto no me gusta. Estas dos cosas unidas no me gustan. Raider le encanta la Marta con leche condensada. Estuve cogiendo esto. Esto es como una harina que es gordita. Es como una harina de pan. Ven, miren, aquí pueden verlo. Es como una harina de pan que es para empanizar. Y empaniza y te da las cosas así. Mira, te las hace freír así bien gorditas. ¿Ven? Bien, bien. Es como una harina gruesa que te hace freír las cosas y sentir bien que están empanizadas, ¿no? Miren, bien crocante. Te deja las cosas bien crocantes. Si lo ven también por ahí en algún negocio, cómprenlo. Es esta. Estuve cogiendo también dos laticas de leche con evaporada. Esta sí me gusta. Leche evaporada. Esto con una gotiquita, amigas. Esto leche es súper que potente. Tiene un sabor bien fuerte y es bien concentrada. Entonces me gusta muchísimo. Estuve cogiendo dos. Lo que costaba era 1 euro. Ahí lo pueden ver. 1,90 euros. Era lo que costaba. Déjenme ver si enfoca. ¿Ven? 1,90 euros. Era lo que costaba y estuve cogiendo dos. Por otro lado estuve cogiendo comino. 90 centavos cada uno. Miren. Es comino, mírenlo aquí, 90 centavos cada uno. Me encanta el comino, me encanta para echarle a los frijoles, a las carnes. Ustedes saben que yo con el comino me muero, yo uso especies, cantidad en la comida, me encanta. Y bueno, cogí dos paqueticos de 90 centavos cada uno, mírenlo ahí. También estuve cogiendo esta, que ya qué pacho mamá. Estuve cogiendo esta que la cogí ya a lo último, no estaba bien decidida si cogerla o no. Y la estuve cogiendo a lo último, miren Sara cómo se esconde para que no lo vean como está lleno de blanco. Miren, esto es mermelada Noé, ¿cómo es que se llama esto? Barra de guayaba. Esto es barra de guayaba, miren, ahí trae la guayabita. Ahí trae la guayabita y esto es, ay, como tiene olor a guayabita, miren qué rico. Esto es mermelada de guayaba. Yo la he comprado en laticas. Y inclusive para regalar, les he regalado en laticas. Pero bueno, la encontré aquí en este potecito plástico. Y bueno, esto yo no lo como porque saben que estoy en dieta. Pero bueno, lo compré para Raider para que se lo eche al queso o Irene si quiere. Por último, no, estuve comprando también yuca. Compré poquísimas, compré solamente 4. Mírenlas aquí. Compré solamente 4 porque tenía miedo que estuvieran malitas. A mí me gusta comprarlas así finas porque les voy a dar un dato. Cuando compren la yuca fina son las que están buenas, ¿ven? No compren la yuca muy gorda porque si la compran gorda van a arriesgar de que esté mala. La finita es la que está buena. Entonces estuve comprando por último y no menos importante esta crema. No sé si ustedes la conocen. Cuando yo estaba en Cuba, que todavía no había venido para acá, para Italia, mi mamá me llevaba esta crema de piel para Cuba. Esta crema tiene vitamina E y es como de cacao. Yo no les puedo explicar. Ay, no les puedo explicar el olor que tiene esta crema. Si ustedes la ven en negocios de latinoamericanos, negocios de marroquinos, negocios de indianos, por favor, cómprenla, que se van a acordar de mí. Miren, la dejo ahí para que le hagan un screenshot. Y donde la vean, cómprenla. Esto es una crema, pero es como si fuera una grasa. ¿Ven? Tú le pasas el dedo y no es como crema que aprofunda. Es una grasa para echar a la piel. Es el olor que tiene esto. ¡Ay, me muero! Es un olor a cacao, a chocolate. Me encanta, me encanta. Apenas la vi, la compré. Y costaba 6 euros y me la dejó en 4 euros por esto. Miren, miren. Estaba rota, es la única que quedaba. Y si se pueden fijar ahí, costaba 6,80 euros. Pero al estar rota aquí, dígole no, tú a mí no me la vas a vender así. Y cogió y me rebajó y me la dejó en 4 euros y la compré. Entonces, esto es la malanga que Lili les estaba enseñando. Que Lili les estaba diciendo que esto se llamaba Huawei. Ustedes me darán dicho en los comentarios, pero en La Habana, porque Lili es de Matanza. Pero en La Habana, nosotros a esto le llamamos malanga. Me dio una para probarla porque dice que es Huawei. Me dijo, prueba el amor que es Huawei. Digo, me la vas a dar por gusto porque yo sé que esto es malanga. Pero bueno, ella diciendo que es Huawei, bueno, vamos a ver. De todas maneras, yo sé que es malanga porque es lo que hacemos en La Habana. Nada, mis amores, en todas estas cositas no gasté ni siquiera 20 euros porque las yuca costaron poquísimo. Esto lo que costó fue 3 euros. Las matas lo que costaban eran 1 euro cada una. Entonces no se gastó absolutamente, no gasté mucho en eso. Yo creo que ni llegó a 20 euros. Me estaban diciendo muchísimo en los comentarios, amigas, me estaban diciendo, More,
pero ¿cómo es posible? ¿Dónde está el carro nuevo? ¿Por qué estás a pie? ¿No habías dicho que tenías un carro? Amigas, esos clips, si se fijan, la que llegó al final del video habrá visto que yo dije en el video que puse muchas clips que no son del día del carro. O sea, son muchas clips que son días antes y no tiene nada que ver. ¿Qué pasa? Que nosotros los youtubers a veces grabamos y grabamos hoy para mañana, mañana para pasado. Al pasarme tantos días sin grabar, yo por ejemplo me levantaba hoy y grababa un pedacito, grababa si salía a algún lugar, pero no terminaba el vlog. Entonces son clips que tenía ahí y no quería borrarlas porque son clips que son buenas y que pueden completar un vlog de 30, 40 minutos. Entonces inteligentemente lo que hice fue que las uní para que ustedes pudieran verlo. Por eso es que están intrigosas y por eso es que me dicen que por qué estás a pie, porque justamente vieron las clips que son viejitas. Así que no se preocupen por eso ni nada por el estilo, que no fue que yo engañé a nadie, simplemente las clips son viejitas. Nada, mis amores, me voy a poner a preparar el almuerzo porque ya son las 3 y algo y aquí nadie ha almorzado, ni siquiera Irene regresó de la escuela y no ha almorzado todavía. Así que me voy a poner a preparar el almuerzo también para Raidel. ¿Te comiste el pancito que te echó por la mañana? Sí, dice que se lo comió. Dice Raidel que le da pena comerse un pancito allí. Dice él que se siente como si fuera de la escuela. Eso es una cosa normal, Raidel. Que es el único, a ver, amiga, es que Raidel también es hombre y se siente extraño. Dice que es el único que saca el pancito y que yo se lo envuelvo mucho, que dice, métemelo como quiera. Dice que yo se lo envuelvo mucho. Di algo porque no te están mirando. No, tú piensas que es un niño de escuela. Dice que yo pienso que es un niñito de escuela porque yo se lo envuelvo, amigas, y se lo pongo en una cosita cuadradita. Dice que no estaba pozolito rosado ni nada de eso. Yo voy a ver el día que no se lo meta, a ver, que no se lo meta, no, que no se lo ponga, a ver qué va a pasar. Y bueno, nada, mis amores, esas fueron las cositas que compré. Voy a turnar y almuerzo porque antes de irme, cuando Raidel llegó, le preparé el almuercito y almuerzo. Pero nosotros no hemos almorzado y yo no he comido nada tampoco. Así que bueno, nos vemos ahorita. Bueno, mis amores, estuve saliendo aquí afuera porque, miren, se ve todo oscuro. Estuve saliendo aquí afuera porque vine a recoger esta ropa. La tengo tendidita y ya se está secando. Y nada, Rayel está allá adentro hablando con el tío. Espero que este vlog les haya gustado, amigas. Me encantó poder ir a ver. Verdad que cuando uno compra esas cositas, aunque sean poquitas cosas, le hacen recordar muchísimo el país de uno. Y estoy súper que contenta por eso. No como barra de guayaba, no es que me gusta mucho, entonces no creo que la vaya a comer. Pero bueno, sí sé que a Raider le gusta y a Irene también. Se le he dado a probar con quesito y le gusta. Nada, les voy a dejar el vlog de hoy hasta aquí. No, lo que hice fue un poquito de arroz. Les tengo que hacer alguna recetica, amigas. Ustedes siempre me dicen, more, haz alguna recetica. Les tengo que hacer alguna. Lo que hice fue un arrocito y tres chuleticas hechas así, vuelta y vuelta. Porque en realidad ustedes saben que yo no como por la noche. Entonces, bueno, no hice tanta comida. Les voy a tratar de subir alguna recetica mañana o pasado, porque ustedes saben que me encanta cocinar. Lo que con el lío de la dieta, amigas, estoy tratando lo menos posible de prepararme nada. Lo menos posible de cocinar por tal de no comer. Nada, ahora estuvieron viniendo dos amistades aquí a la casa. Estuvimos conversando un buen rato. Ya se fueron. Ellos estaban locos por venir, estaban locos por vernos, locos por conocernos de persona. Y bueno, vinieron, estuvimos conversando y pasamos un ratico elegante, ¿no? Como se dice en español. Nada, voy a ponerme a recoger ahora esta ropa que ustedes pueden ver aquí. Este abrigo a mí no me cerraba, amigas. Y miren ya hasta dónde me cierra, completamente. Voy a ponerme a recoger esta ropita, amigas. Les mando muchos besitos y nos vemos entonces en el vlog de mañana.